Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Límpiame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida y de la paz, que llena nuestro corazón de esperanza, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Un saludo muy cordial para todos en este domingo, Día del Señor. Qué alegría podernos congregar como familia cristiana para cantar sus maravillas, para proclamar su grandeza y su bondad, para experimentar en nosotros su paso sanador. Hoy queremos decirle al Señor, como el leproso del Evangelio: si quieres, puedes limpiarme. Cada uno tiene en este momento una situación difícil, angustiante, dolorosa. Nosotros no somos inmunes a la crisis, al dolor, a la angustia, a la tristeza, a la desolación. Y el Señor tiene poder, como lo cantábamos, para sanar, para liberar, para restablecer. Hoy sentimos que el Señor nos dice: quiero, queda limpio. Oramos por la resurrección a la vida eterna de Rosana Martínez de Cárdenas en su primer aniversario, unidos a sus hijos. De Alba Luz Cortés, Gerardo Ardila y Wilson Ardila, nos unimos a su familia. También por Nora Echavarría, Octavio Betancur, Luis Fernando González y Beatriz Elena Mejía, unidos a su familia. Hermanos y hermanas, iniciemos esta celebración reconociendo con humildad nuestro pecado. Cuando le damos la espalda al proyecto de Dios, el corazón también sufre de lepra espiritual. Se nos desfigura la imagen de hijos de Dios. Perdemos nuestra belleza interior y necesitamos que el Señor nos reconcilie, que con su presencia nos cure del pecado y nos dé una vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie, 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 Kyrie,
corazón. Alabemos, bendigamos y glorifiquemos al Señor, diciendo todos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por Tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo, y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor por mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrese justos y gocen con el Señor, aclámenlo los de corazón sincero. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya coman, ya beban o hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría para que se salven. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Los poetas que nacen por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tendríamos que ahondar mucho en la situación dramática que vivían los leprosos de la época de Jesús, incluso los enfermos de lepra de cualquier momento de la historia. Afortunadamente, la enfermedad de Hansen, como se denomina técnicamente, ha sido ya casi curada y superada en el mundo a partir del siglo XIX, cuando se han encontrado las formas de acompañar paliativamente este terrible mal que sufren tantos en el mundo. El libro de Levítico se ha encargado de decirnos qué había que hacer, cómo proceder con una persona con lepra, y eso que había que precisar, que cualquier erupción en la piel, cualquier hongo cutáneo, cualquier afectación, incluso que no fuera lepra, era dictaminada de esta manera. No se tenían herramientas médicas para hacer la diferencia entre esta enfermedad y otras. Solamente por el hecho de ser superficiales, de estar en la carne, eran consideradas así. Y el elemento de que sea un sacerdote el que diagnostique la lepra, de inmediato lo vincula con un carácter religioso. No solamente se entendía que había un mal físico, sino que según la mentalidad del momento, este mal era consecuencia del pecado. Por eso el sacerdote lo diagnosticaba y por eso el sacerdote determinaba cuándo se curaba. Los leprosos tenían que vivir harapientos, con la cabellera suelta, tenían que taparse la boca, la barba, e ir con una campanilla o una matraca gritando: impuro, impuro, para que todas las personas inmediatamente tomaran distancia, porque eran fuente de contagio, de contaminación, y las personas que sufrían la lepra y los que entraban en contacto con ellos quedaban incapacitados para el culto. Por eso de un leproso no se dice que está enfermo, sino que de un leproso se dice que está sucio, que está contaminado, que necesita purificación. Eso es lo que le pide este hombre a Jesús. En ese grito lastimero, pero también lleno de confianza, cuando se le acerca de rodillas, le pide que lo purifique. Eso dice el texto original: si quieres, puedes purificarme. Porque ha entendido lo que está viviendo, no solamente un dolor porque la carne se pudre, porque los miembros del cuerpo se caen a pedazos, los dedos, las orejas, la nariz, el pene en el caso de los hombres, porque son pestilentes, sino porque les han hecho creer que Dios también está lejos. Por eso uno pudiera decir que la síntesis de la vida de un leproso, si es que eso es vida, es esta: lejos de todos, lejos de Dios. Por eso el Levítico decía: y al leproso sáquenlo del campamento. Y con toda seguridad este leproso que se acerca a Jesús está viviendo a las afueras de una ciudad o de un pueblo. Tenían que habitar cavernas, cuevas. Allá se acercaba la gente a llevarle la comida como si fueran perros sarnosos, pero sin ningún tipo de vínculo. Por eso me llama la atención que este hombre haya querido acercarse a Jesús, haya querido romper todos los moldes sociales, sanitarios. Él sabe que lo puede contagiar. Y sin embargo, la fama que ha llegado a sus oídos, lo que ha hecho con el endemoniado en la sinagoga al liberarlo, lo que hizo con la suegra de Simón al curarla, las numerosas sanaciones en Galilea,
le han hecho creer que él puede hacer algo. Este profeta de Nazaret, recién llegado, con esa palabra poderosa, con esos signos de misericordia, algo puede hacer por él. Y se acerca a Jesús y le suplica de rodillas: si quieres, puedes purificarme. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Miren, era natural y nos está pasando ahora con el virus. Yo encontraba una relación muy grande entre los leprosos y los contagiados del COVID, al menos en la primera parte de la pandemia, cuando no todo lo entendíamos. A ellos los tratamos como leprosos. Lo que hacíamos con un enfermo era distanciarnos. Los mirábamos siempre como fuente de contagio y como un peligro. Incluso tuvimos que usar tapabocas y el leproso tenía que cubrirse la nariz y la boca. Y de alguna manera, lo que gritaban en la antigüedad, impuro, impuro, pues hoy se grita de otra manera: es que me puedo contagiar, es que te puedo contagiar, distánciate. Lo que aquí Moisés decía, sáquenlo del campamento, hoy se dice, aíslenlo, entre en cuarentena, exactamente lo mismo. Y Jesús, según el Evangelio, compadecido, extiende la mano, lo toca y le dice: quiero, queda purificado. Ahí está el corazón del relato. Miren lo primero que dice el texto: compadecido. La compasión no es pesar. La compasión no es esa lástima que uno siente para quitarse al pobre, al que huele maluco, al que le pide limosna, al que se le acerca a fastidiarlo de encima, entregando una moneda o dando un mercado o regalando alguna palabra de afán. Esa no es compasión. La compasión evangélica es una conmoción de las entrañas, es un dolor profundo frente a la tragedia, la angustia, la tribulación, la situación del otro. Es que a mí me duele lo que le está pasando, es que me afecta profundamente, es que me saca de mí mismo a su encuentro, es que no me deja igual, es insoportable lo que veo frente al otro y por eso yo hago algo por él, lo que esté a mi alcance. Eso significa misericordia. De hecho, el verbo griego que utiliza esta versión del texto es splagnizomai, que significa y se le revolvieron las tripas, pero no por fastidio, sino porque a Jesús le duele lo que le está pasando. Le indigna que haya una persona que sufra tanto. Y no solamente que sufra físicamente, repito, sino que hay dolores más grandes que los físicos. Al fin y al cabo, la medicina ha avanzado mucho y el dolor físico se puede paliar a través de un analgésico, de la morfina, no sé qué cosas. Pero cómo duele el abandono, cómo duele la soledad, cómo duele convivir con personas que nos hacen sentir solos, cómo duele el rechazo, el repudio, el señalamiento, cómo duele el juicio del otro, la condenación del otro. ¿Cuántas lepras, aunque a uno la carne no se le pudra? Yo pienso en esta sociedad que margina, donde ustedes y yo también marginamos de alguna manera, donde somos selectivos. ¿Cómo vamos sumiendo en una situación parecida a la de los leprosos a tantos hermanos y hermanas? A nivel político, cuando el otro no piensa y no defiende mis ideas, lo margino. A nivel social, cuando no es de mi clase, cuando no pertenece a mi estatus, lo margino. A nivel religioso, cuando lo considero pecador, indigno, porque no pertenece a mi grupo, porque no hace lo que a mí me gusta, entonces también lo saco. Y así pudiéramos hacer una lista interminable de hombres y mujeres marginados, orillados, arrinconados, excluidos, porque no tenemos la compasión de Jesús, porque no nos duele el otro, porque nos hemos anestesiado frente a lo que al otro le pasa, porque cada uno vive muy seguro en sí mismo, encerrado, encapsulado, encriptado en su pequeño mundo, pero los demás que hagan lo que puedan, porque tenemos suficiente con lo nuestro. Y esa compasión lleva a Jesús a extender la mano. Esa es una frase muy bella, porque en el Antiguo Testamento quien extiende la mano es Yahvé, con poder. Dios extendió la mano para abrir el mar y que vencieran a los egipcios, los israelitas. La expresión extender la mano en la Biblia significa toda la soberanía y el poder de Dios. Pero aquí se extiende la mano con bondad. ¿Y se extiende para qué? Para acariciar.
Nuestra versión dice, y lo tocó, pero los expertos dicen que el original dirá, y lo acarició. ¿Cómo se le ocurre a Jesús acariciar un leproso? Es que un hombre desfigurado y asqueroso no pudiera merecer una caricia. Tal vez con su poder Jesús pudo sanarlo en la distancia. Bastaba una palabra y lo cura. Vamos a mirar en algún momento un texto en el que un enfermo en su casa es curado por una palabra de Jesús, el siervo del centurión romano. Di tan solo una palabra y mi criado quedará sano. Y el criado se sanó. Y Jesús pudo evitar el contagio. Y Jesús pudo evitar quedar contaminado y rechazado por el pueblo por lo que acaba de pasar. Y sin embargo, extiende la mano y lo acaricia. Y dice, quiero, queda purificado. Él quiere sanar, quiere liberarlo, quiere incluirlo de nuevo en la comunidad, quiere sacarlo de la opresión profunda y soledad en la que está. Y realiza en este hombre una obra que lo reintegra, que lo restablece, que lo recupera en su dignidad, porque no solamente le quita la enfermedad, sino que lo trae de nuevo a la alegría de estar con otros. ¿Cuántas cosas bellas podemos aprender de este texto, hermanos y hermanas? Estamos a punto de iniciar la Cuaresma el próximo miércoles. Es un tiempo precioso para sanar, para limpiar, para purificar el corazón, las intenciones, las motivaciones, para que el Señor pase también y nos cure, nos purifique como al leproso. Pero tendríamos que vivir también en estos tiempos de pandemia una gran sensibilidad frente al que sufre, lo que yo llamo tanto empatía, pero en el cristianismo no hablamos de empatía, sino de compasión. Que tú y yo nunca marginemos, que nadie se quede excluido de nuestro amor, que tengamos un corazón tan grande, tan amplio, que todos quepan aunque sean distintos, aunque no piensen como nosotros, aunque no actúen como nosotros, aunque se sitúen en la vida de forma distinta. El otro no es mi enemigo, no es mi adversario, no es un peligro, no es una fuente de contaminación. El otro me enriquece, pero necesito lo de Jesús, sentir misericordia, extender la mano y acariciar. Porque ahorita, aunque tengamos que cuidarnos en términos de distanciamiento social, hay otras formas de acariciar. Acariciamos con una palabra, con un gesto, con una llamada. Acariciamos con una manera de estar frente al otro, de expresarle que lo acompañamos. Y todo eso sana, todo eso salva, como lo hace Jesús. Que nos permita el Espíritu de Dios entrar en la Cuaresma con una dicha muy grande de ser purificados, y que nosotros en el mundo seamos la mano extendida de Dios que sigue tocando, sanando, liberando, así sea. Vamos a ponernos de pies y vamos a hacer la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este domingo presentémosle al Señor nuestras intenciones, orando por el Papa, los obispos, los presbíteros, todo el pueblo santo de Dios, para que podamos vivir de la misericordia que hemos escuchado y tener compasión frente a nuestros hermanos que sufren. Oremos por los gobernantes de las naciones, para que tengan la sabiduría y puedan tomar las mejores decisiones en este momento por el bien de sus pueblos. Oremos por nuestra Iglesia Arquidiocesana de Medellín, por todas las iglesias particulares, para que podamos vivir con alegría el proyecto de la nueva evangelización. Oremos por quienes sufren. Oremos por los enfermos del COVID-19, por todos los que sufren algún tipo de marginación, de exclusión,
de señalamiento, de condena, para que podamos, sensibles, incluirlos, atraerlos, acogerlos. Y cada uno de ustedes también presente su intención personal y únala a los dones del pan y del vino que ponemos en el altar. Amén. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Siempre, hoy Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir. Para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por nosotros. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras
y parte para nosotros el pan. Te pedimos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Alegrémonos, Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, celebramos el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de Cristo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, y que todos los miembros de la Iglesia crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto: Rosana, Alba Luz, Gerardo, Wilson, Nora, Octavio, Luis Fernando y Beatriz Elena. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y un día con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidámosle al Padre Dios que nos dé su compasión, su misericordia, su capacidad de acogida, para que seamos capaces de superar la marginación con amor y cercanía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten
ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve. Escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero. Decirte que te quiero, conversar. Escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame. Muéstrame tu palabra, siembra en mi semilla nueva, que quiero ser fruto de tu amor. Líbrame del peligro, guíame por nuevas sendas, que siento cansancio al caminar. Escúchame. Verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Los invito entonces al final de esta Eucaristía que nos vayamos disponiendo para el comienzo de la Cuaresma, para que el signo de la ceniza en nuestra cabeza el miércoles nos permita un nuevo comienzo, un comienzo volviendo al Señor con todo el corazón, preparándonos para renovarnos en la Pascua. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor permanezcan en paz. Demos gracias a Dios. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar,